La pizzería tiene 40 años de estar acá, atiende Roxana. Bienvenido, Picago. Un saludito para todos ustedes, los que están viendo de aquel lado. Raúl Avelino, actor de cine y teatro. Katy Camila Icaori, este es Con Todos los Poderes. Bienvenido, bienvenido a un nuevo video para YouTube, acá con Picado. ¿Dónde estás? ¿Dónde nos has llevado? A por el centro de San Salvador con una peculiaridad. Con todos los poderes, con la Niña Esperanza de Caché. ¿Y sabes dónde estoy? Simple y sencillamente detrás del Palacio Nacional. Tras del Palacio Nacional y en unos momentos. Nada más y nada menos que en el Palacio Nacional del Salvador, que es de corte neoclásico. Abrió sus puertas en estos días por fecha de la independencia, terminado de construir en 1911. Es de corte neoclásico y un poco gótico. Cada sección fue diseñado gracias a la exportación, gracias a la comercialización del café, que fue de gran escala en esta época. Por acá otra toma. Araucaria, sinceramente no sé pronunciar Araucaria, pero cada uno de estos árboles representa a uno de los países de Centroamérica. Felicidades Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador con todo. Este era el Salón Azul, guardado para los eventos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué te pareció el jardín del palacio y qué te pareció la infraestructura? Miren el cambio de escenario a la orilla del palacio y tenemos todo eso. La gente, no es por nada, pero aquí hay de todo, como en todo centro popular. Estoy en el negocio de Jack. Tengo la dicha de ser atendida por la mera dueña de aquí, de una de las pupuserías más reconocidas. Más sí, la pupusa es una comida típica del Salvador. Famosa para todo el que viene al centro de San Salvador, pupusería Isabel. Hay de todos los tamaños, de todos los sabores. Bueno, claro que sí, aquí en la pupusería Isabel, una de las más cotizadas, más interesantes de acá del centro. Después que pasan a comprar o hacen cualquier diligencia, vienes a parar acá. Otra exquisita variante es la pupusa revuelta. Hostia, esto debe estar bueno esto, ¿eh? Me voy a comer 48 pupusas en media hora. ¿Come 48 pupusas en media hora? La pupusería tiene 40 años de estar acá, atiende Roxana. ¿Qué maíz? La he pedido revuelta. ¿Qué es una pupusa revuelta? Me ha gustado, ¿eh? Aunque llevo de espinaca para la casa, de ajo. Curioso, curioso, esta pupusa está bastante suave. Es de maíz, pero está súper suave. Hay unas que son un poquito tiesecitas, está súper suave. Y vamos. Se siente el frijol, el quesillo, el chicharrón, un toque picante. Que las pupusas son la neta del planeta. La pupusa es lo máximo. I'm a pupusa man myself. Salvadorian. En el bullicio del centro, a un costado de la catedral, las pupusas, en todos lados te las vas a encontrar. Otro detalle,
no debes doblar la pupusa, porque si la doblas ya, entonces si la enrollas, si la doblas, ya sería un taco. Para hacer pupusas del centro, lugar popular, se les respeta en realidad. No hay que menospreciar estos lugares porque la verdad te sirven una pupusa súper deliciosa. All the way to El Salvador, so aquí a pupusa. Te deseo lo mejor desde acá, desde la pupusería Isabel. De caché.